Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como siempre, recordarles que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. ¿Por dónde más, Mateo? Porque el tiempo apremia hoy. Hay que aprovechar esta hora que tenemos. Hoy no vamos a tener Clean Clean Digital porque el partido es a las 6 y, bueno, grupo de gente aquí va para el estadio, entonces hay que salir a tiempo. Así es. Adelante, Mateo. Bueno, les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de la aplicación de TuneIn, donde estamos como Radio Caribe Sano, y el programa se sube todas las tardes por Spotify. Ahí nos pueden encontrar como Programa Satélite. Karina, estoy un poco preocupado porque Rocha está como apagado. Estoy buscando el tema que lo prende de nuevo, que lo motiva. Que nada, lo la sirena la tiene apagada hace rato. Sirena, sí, exacto. Bueno, es que por la garganta dice que tiene una gripe. Va a tener que aprender clases de ópera. De ópera, como este jugador. Sí. Upamecano. Por un segundo, Rocha, ayer en el Clean Clean. Trató, pero de pronto acordó y se apagó. No, se prendió porque empezamos a hablar de las policías más sexy. Una cuenta sí, verdad. Y ahí se prendió un poquito en el Clean Clean. Hasta terminó siguiéndolo, ¿no? Cosa. Ajá, Mateo. No, ya terminé. Ya terminaste, de verdad. Bueno, vamos a saludar a la gente de producción: Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara, Sara Gueidos, y acá en la mesa tenemos a Mateo Gueidos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha y quien les habla, Karina González. Vamos a dar inicio a nuestro programa con la frase acostumbrada y esta dice así: el mérito de la originalidad no es novedad, es sinceridad. Muchas veces ser original te abre puertas, te hace único, ¿no? en lo que haces. Y la gente se pregunta, ¿cómo habrá creado esta persona este perfil? Muchas veces es la esencia de la persona, es así como es la persona. Ser original definitivamente es un sello importante para todo lo que uno se vaya a proponer hacer. Original en el buen sentido de la palabra, ¿no? Original que inspire a otros. Original que sea novedoso. Original que dé un buen ejemplo para motivar, ¿no? Sí. Yo lo veo desde ese punto de vista, Mateo, positivo, ¿no? Porque hay también gente original que es vulgar, que es malicioso. Bueno, yo te hago como una hacen pregunta. Los robos, son bastante originales. Yo te hago una pregunta. Fin, para la maldad también se presta la originalidad. Te hago esta pregunta, Karina. ¿Es mejor ser original y caer mal o ser genérico y caer bien? Yo creo que ser original porque y caer mal. Te lo digo sinceramente. Mejor ser original, pero caer. Sí, porque en el fondo, como decían aquí, la persona original es auténtica. Mientras que no sea original en la maldad, dices tú. Está exactamente. Bien. Ok, porque si hay, como tú dices, hay gente que en su viveza es muy, muy, muy es original. Muy original, es muy original. Bueno. Es muy original. Y la verdad es que lo vemos en deportistas. Hay ciertos jugadores, por ejemplo, que tienen un atuendo en donde se sienten seguros, ¿no? Viera, por ejemplo, tiene las alitas. Sí. ¿Qué otro jugador? Quintero. Recuerdo Quintero también. Sus cortes de reggaetón.
Sí, o sea, cada y a nivel nacional, tú ves los jugadores con sus looks. Por ejemplo, yo no sé quién fue el que se puso una vez como un parche rojo y una trencita, ¿no? Fue Borja. Borja lo hizo. Sí, Borja lo hizo. También lo hizo. Lo criticaron, pero el hombre se veía por donde corría. Sí. Increíble. Y Chunga le dijo que se quitara eso, que se veía mal. También le dijo Chunga. Creo que los defensores veían muy bien, demasiado bien. No, pero en ese partido. Pero por lo menos los narradores decían, ahí va Borja. Ya pero sabían. Pero es que él no necesitaba eso para que los, los narradores. También McKennie también lo tuvo. ¿Quién? Winston McKennie tenía también un... Sí, él cambia de color cada rato. Sí, entonces, ahora con su nuevo equipo de Leeds quizás se pinta de amarillo. Por ejemplo, ¿quién? Pues los que les gusta el tenis, John McEnroe, cuando, bueno, por rabia llegaba y tiraba y partía las raquetas. ¿Sabes, Karina? Yo vi un video ayer en la tarde. Todavía no sé si es montaje o si es real. Ajá. Un video de hace poquito de un tenista. Ajá. Que empieza a partir su raqueta, después va a su bolso, coge dos raquetas más y las parte también. No, yo creo y después que coge la cuarta y sigue ¿no jugando? ¿Recuerdas el nombre? No, porque no era un tenista famoso. Okay. No, literalmente, Karina, no estoy seguro si es un montaje para, o sea, de humor o algo real, porque los tenistas. ¿Tú recuerdas el caso de un partido? Yo no ahora no recuerdo los jugadores, pero sí, que por haber golpeado la raqueta, se golpeó lesionó a uno de los jueces y lo sancionaron. Creo que eso fue McEnroe, ¿no? No. Esto fue reciente. Que por cierto, el tenis sigue bastante fuerte en la ciudad de Barranquilla. Yo me pregunto, con estas brisas tan tremendas, incluso están hablando de tener cuidado porque están bastante fuertes las brisas. Uh-huh. No sé cómo va a estar el aguacherna mañana, pero por estos días las brisas, mejor dicho, no use falda de las mujeres, por favor. Está complicada la cosa, bueno, caminar y con mujer falda no es fácil por estos días. Pero bueno, vamos a hacer un cambio de frente. Tengo entendido, Mateo, que tienes las estadísticas del nuevo, supuesto nuevo jugador, porque el Junior todavía no lo ha publicado oficialmente. Sí. Andrés Estupiñán, Andrés Estupiñán, 28 años, de Tumaco, vendría como extremo, y bueno, ¿qué está pasando? Y además, Andueza todavía no recibe el transfer, entonces, convocado. Junior no ha recibido el transfer, entonces, convocado, pero no puede jugar. Todavía no. Ahora, si llega el transfer una hora antes del partido, va a poder jugar. O sea, el hombre está convocado, pero si no llega a tiempo, uh-huh, aunque él esté convocado, no puede jugar. Pero una pregunta, Rocha, ¿cuál es el retraso ahí? ¿Cuál es el porque no hicieron lo mismo como hicieron con Juanfer? Lo que pasa es que Juanfer era un jugador libre. Con Andueza, uh-huh, el transfer tiene que venir del equipo Sarmiento. O sea, tenía equipo. Uh-huh. Hizo una negociación, sus derechos federativos pertenece a Sarmiento y por lo tanto ellos tienen que enviar el documento a través de la AFA y la AFA enviarlo a la ¿Por qué correo lo mandaron? Pero de Tortuga, porque no está llegando por burro. En este momento no ha llegado y el André y Estupiñán llegó anoche tarde, casi a las 12 de la noche a Barranquilla, y a esta hora está presentando exámenes médicos acá en la ciudad. ¿Pero cuál podría ser el obstáculo, el retraso de Sarmiento? Simplemente... Lo que pasa es que Sarmiento es un equipo chico y no cuenta con la tecnología o con la asesoría necesaria para para finiquitar este tipo de trámites. Sí, tan pocos son los recursos de Sarmiento. Sí, es un equipo que viene a ascender hace poco. Es un equipo que... No podemos decir... es que no quiero usar la frase para que no me digan que soy bajacaña. Baja Caña, Guti, está sí, bien, yo te doy permiso. Están los grupos, están los equipos A, Boca, River, ajá, están los B, que son Racing, tal, y están los equipos C, que pueden ser Argentino Junior, están los D, que puede ser All Boys, y están los E, que puede ser Sarmiento. Sarmiento es como un equipo... Los Llaneros. Los de Ciénaga, que tú estabas hablando. Los Caimanes de Ciénaga. Sí, no, pero los Caimanes de Ciénaga es tercera división. Sí. Sarmiento por lo menos está en la primera. Sí, pero la verdad lo veo bastante embolatado el tema con los argentinos. Ya pasó con el tema Juanfer, ahora pasa acá.
En cambio, a los demás equipos sí le llega enseguida. Sí, porque a Junior le llega tan tarde. Hasta Rafaela, que está en la B, le llegó primero lo de la Encina que esto. ¿Qué pasa con eso? ¿No será que los pagos de Junior llegan un poco tarde también? Oye, antes de seguir avanzando con el programa, feliz día del periodista. Sí. A todos los periodistas. Sí. A los que amamos, a los que no amamos. Exactamente. A los que nos odian también. A los que nos odian. ¿Cómo así? No, que también. Tengan un feliz día. Óyeme, qué mejor día. A los que tenemos envidia y a los que nos tienen envidia a nosotros. Qué mejor día que ir a ver jugar al Junior, a ver si le llevamos algo de suerte. A ver si se puede sentir algo de la poesía de Fabio Poveda Márquez. En la manera que juega el Junior, ¿verdad que sí? La euforia de Edgar Perea. ¿Cómo se siente o el realismo mágico de Abel González Chávez? Que por cierto, estuvo en la foto, me conmovió mucho. Sí. Y le mando un mensaje. Me imagino que ahora que el dueño del equipo lo mencionó, entonces ahora sí lo tienen en cuenta. Bueno, no, ellos siempre recuerdan el aniversario de su muerte. Pero bueno, quería mandarle un mensaje ahí desde el mundo terrenal. Sigue siendo inolvidable, abuelo. Pero, 100%. Regresando. ¿Qué fue ese sonido? No sé. ¿Regresaron los efectos de sonido? Sí, ya. Sí. Medio. Sí, puede salir uno. En vez de fanfarria, puede salir un gas. No sabemos qué sonido va a salir. ¿Es al azar o tenemos control de cierto sonido? Porque yo hablé de burros y estaba esperando el sonido del burro. Sí, me fallaron. Se fueron hoy. Tenemos algunos. Oye, otros me di de cuenta vacaciones. Que no, en la primera foto no agregaron a Fabio Poveda, pero unos 5 minutos después apareció Fabio Una hora Poveda. Digo, me imagino que a mí me sorprendió no ver a Fabio Poveda ahí, por Dios. Sí, le dedicaron algo aparte. Ahora, no sé si eso fue el plan desde el principio o si por la queja, porque mucha gente comentó en la foto en Instagram, ¿dónde está Fabio Poveda? Sí, claro. Y también comentaron de un compañero de nosotros. Que faltaba Rocha en la gráfica. Entonces... Oye, pero vamos a analizar, Karina, porque aquí fan Tox, número uno. Tox Camargo me va a matar si no tiramos la estadística de Fútbol Manager de Andrés. Es más, te hice la pregunta. Vamos ¿dónde a analizar están las estadísticas? Porque hay gente que dice... Estupiñán no es la gran maravilla, pero vamos a las estadísticas. La verdad es que no es la gran maravilla, tienen toda la razón, pero no hay que medir todos los fichajes igual. Hay que ver cuál fue el criterio. De igual estoy viendo números pero no me altos. Lo tiren todavía. Simplemente estoy diciendo. Porque me hiciste una pregunta sobre Estupiñán. Okay. Estupiñán, tú sabes lo que me recuerda, Karina, el fichaje de Pajoy. Cuando se fichó Pajoy. No por ello ser propiamente el mismo jugador, aunque hay, yo creo que algunos parecidos. Pero si no por la reacción de la gente. Cuando se fichó Pajoy, la gente empezó mierda, nos metieron otro paquete en el equipo. Otro al par. Cuando Pajoy, yo lo dije en ese momento, Pajoy no llegó para ser titular. No le den la presión ni la expectativa de un jugador que llegó a ser titular. Y ahora analizando la estadística que ya vamos a ver de Andrés Estupiñán, no es un jugador para ser titular. Eso creo que está claro entre todos, entre la hinchada y el equipo. O sea, es un jugador que pasa a ser más bien suplente, para relevante. Digamos un buen suplente, revulsivo. Un suplente importante. Que de vez en cuando... Sí, como que en siempre es bueno tener ese plan B. Es como en el básquet, que hay los 5 titulares y hay el sexto hombre. El sexto hombre es el suplente más... importante y normalmente es un jugador ofensivo. Hablemos de dónde viene Estupiñán. Él es de Tumaco. ¿De Tumaco? ¿De qué equipo en este momento? No, él estaba en el Independiente Santa Fe. Okay. Había perdido un poco su puesto de titular ahí, Guti, ¿o no? ¿Qué hace Alan Lara jugando? Dios mío. Alan, ¿qué haces ahí, Alan? Por favor, no. Esta foto igualito. Una cosa es que increíble. Walmer Pacheco se parece Hay que traerlo a los dos. Alan se parece mucho. Hay que traerlo mucho. Y ponerlo. Sí, porque Walmer es mayor que Alan. Sí, Walmer es mayor. Sí, es que, aunque no parece, pero bueno. Sí. Bueno, siguiendo con Andrés Estupiñán. Andrés Estupiñán es de Tumaco. Yo sí me pregunto, ¿qué comen en Tumaco? No sé. Tantos jugadores que están saliendo. Con seguridad que pescado, ya lo habíamos dicho. Hay que preguntarle. Yo quiero hacer una investigación. ¿Qué se come? Porque mitad de la selección sub-20 es de Tumaco. O mitad de los titulares quizás. Hay que analizar eso. Entonces, bueno, Andrés Estupiñán, nacido de Tumaco, jugó en Independiente de Santa Fe, fue su último equipo. Vamos a analizar las estadísticas de él. Centros, 14. Regate, 13.
Les recuerdo que en esta base de datos de Football Manager, las estadísticas van de 1 a 20. Okay. Aceleración 14, agilidad 11, fuerza 13, recuperación 12, resistencia 13, velocidad 14, determinación 13, decisiones 13, sacrificio 13. Ese me parece una estadística muy... La estadística para mí más interesante, Karina, centros 14, creo que faltan jugadores que pueden centrar bien. El único jugador ahora mismo que puede centrar bien que tenemos en ataque... No está mal. Se llama Freddy Inestrosa, Karina. Sí. Es el único que tenemos que tiene... Tengo que preguntarle a Rocha Inestrosa. Ya está bien. Pero no va a estar de titular, me imagino. No, desde no. La banca. Lo van a tener desde la banca. Okay. Okay. Entonces, 14 en centro. Esenciales. Mm. Sacrificio. Estábamos hablando todo este tiempo, hemos hablado desde que debutó Quintero, sobre ese tridente, Cariaco, Vaca y Quintero. Sí. Dentro de esos tres, hay poco sacrificio. No son jugadores ofensivos que salen a presionar realmente la defensa del equipo contrario. Okay. Parece ser, de acuerdo a esta base de datos de Football Manager, Andrés Estupiñán sí puede cumplir con esa función. Y la verdad es que no tenemos muchos jugadores así. Porque Inestrosa sí se sacrifica, es un jugador que se sacrifica mucho, que presiona mucho al contrario, pero ¿cómo va a afectar quizás la lesión a esa capacidad de sacrificio de Inestrosa? No sabemos si va a llegar igual o si va a llegar de una igual. Quizás recupera su nivel, pero no creo que va a ser de un día para el otro. Okay. Albornoz, a pesar de ser un jugador veloz, no presiona mucho. Es flojo en presionar. Entonces, yo veo a Andrés Estupiñán, no es el gran jugador, no va a llegar y creo que va a ser la superestrella. No hay que depender completamente de él. Pero llega y llena una necesidad de Junior muy específica. Ok. Vamos a seguir. ¿Ya terminaste con las estadísticas? Yo tengo la de los números. Ajá. Jugó 21 partidos, 12 como inicialista, marcó 8 goles y una asistencia en el último semestre con Santa Fe. No es el gran goleador. Es más, nos tenía de hijos, recuérdenlo. Bueno. Sí. Con Santa Fe. ¿Cuántos goles nos ha metido? Nos metió 2 goles en ese semestre. Juan Carlos Rocha, ¿cómo van las ventas para el día de hoy? No, hoy se aspira mínimo 25,000 personas en el estadio. Es que el horario no ayuda mucho. Sí, no ayuda. 6 y 5 de la tarde. 6 y 5, plena hora pico. Si usted quiere ir y llegar relativamente a tiempo, salga a las 4. Además. Antes, si puede. Si es posible antes. Porque de verdad que... No, y el tráfico es terrible. Va a ser en hora pico. Sí, va a ser en hora pico. Todo el mundo saliendo del trabajo y encima del partido. Ahora, ¿qué has sabido de la seguridad? El tema de la seguridad. Alrededor del estadio. Porque sí. Se han visto cositas alrededor del estadio. Creo que pasó algo hace 2 días, ¿no? Sí, que... Tiroteo. Al frente del estadio, por el parqueadero en Occidental. Sí. En una tienda estadero bien reconocida que siempre... Está lleno el tema de extorsión, pero hoy va a haber bastante vigilancia por ese sector. Porque mañana supuestamente 1,700 policías. Les digo sinceramente, me parece poquito. Sí. 1,700 policías para una guacherna bajo las condiciones como está la ciudad. Sí. Y ya están listos. Preocupante. Solo policías. Y ya están listos los palcos ahí. Esta mañana pasé por el sector de la catedral y ya están los palcos. Sí. O sea que ya se quitó el pico y placa. Ya no, pero este es aquí en la catedral. En la catedral. Está de lo más organizado. De la guacherna, porque el pico y placa sigue en la vía 40. ¿Cuánto vale un palco de estos acá? No sé. No tengo la información. No tienen la información. Espero que no vayan a poner un baño ahí. Para que la gente no pueda ver los otros eventos. No, porque acuérdate que la guacherna no es tan... No, después de la guacherna... Privatizada. Sí, porque hace parte de la 44 también, entonces sí. Y lo otro, yo creo que el tema de la movilidad en Barranquilla cada día es más desastroso. Y no es un peñón, porque los peñones son para otra persona. Pero yo creo que ya ni siquiera uno de la casa donde al trabajo me tiraba media hora. Ahora... Una hora y hasta una hora y 15. Total. Karina. Hay que caminar más. Sí, por eso hay que caminar más. Bueno, ¿quién quiere caminar ahora mismo?
También, si caminas más, entonces te roban. Te corretean. ¿Quién quiere caminar ahora mismo? ¿Cómo está la inseguridad? Bueno, hablando de movilidad, pero movilidad futbolística. Fíjate, no resaltamos un comentario esta semana, Karina, que hizo Teo. Parece un tema muy interesante. Teo dijo en una entrevista, ¿quién lo entrevistó? ¿Fue por cuál medio? Bar. Fue por Bar, Caracol, ok. El del Molusco, sí. Ok. Bueno, él dijo que Colombia regala sus talentos. Y creo que dio el ejemplo de Gustavo Puerta al Leverkusen, Bayer Leverkusen. Y es interesante porque antes de esa entrevista creo que ya habíamos hablado precisamente de eso. ¿Cómo es que Bayer Leverkusen estaba más pendiente del talento de la segunda división de Colombia que los mismos grandes equipos de nuestro país? Yo creo que esa queja de Teo vale la pena analizarla. Yo creo que realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánto se vendió el jugador? Dos millones de euros. Imagínate. Eso realmente para un jugador. Con el talento de ese regalaron, jugador. Lo regalaron. La figura de este torneo para la selección sub-20, que juega esta noche a las 8 contra Brasil. Bayer fue inteligente. Sí. Porque después de ese gol que él le hace a Brasil, yo creo que se hubiera puesto en 6 millones, pero lo compraron antes. Le preguntaron al presidente del Bogotá Fútbol Club, decía, oye, ¿lo vas a vender a Europa? Sí. No, porque ningún equipo colombiano me llamó ni siquiera para preguntar por Gustavo Puerta. Ni Millonarios, ni los rojiblancos preguntaron por él. Y yo, okay. Wow. Pero sí preguntan por Jackson Martínez. No. Jackson Martínez, que al final ni siquiera firmó con Team. Esa es una novela que tiene todavía varios ribetes por contar. Wow. Entonces, lo que tengo entendido es que Jackson Martínez, después de recuperarse, usando obviamente la sede deportiva de Team, entrenando con el equipo, creo que él estaba entrenando con el equipo y todo. A Jackson le hicieron venir de Portugal. Sí. Jackson vive en Portugal y Jackson le dijo, yo tengo esta oferta. O sea, sí, pero no tenía equipo, él estaba... No, él estaba libre. Él le mostró qué quería ganar Jackson. Sí. El Medellín no le dijo nada de esa oferta y dijo, ven, practícate los exámenes médicos y no le dijo más nada. ¿Qué pasó, Jackson? Cambió la oferta ya. Cuando después Jackson les muestra la oferta, dice, no te podemos pagar eso porque... Sí, Jackson dice, ¿para qué me hacen venir de Portugal? Ah, sino... no. Entonces, fíjate. Jackson fue muy claro con desde sus pretensiones desde el principio. Y fue el club. Porque fíjate cómo incide el club a veces en la manera en que se presenta la información por la prensa. Ya estaban listos para crucificar todos a Jackson Martínez y lo han usado como otro ejemplo de un jugador tratando de, entre comillas, robar. Pero y realmente lo que cambiaron el libreto fue Jim. Jackson dice, yo estoy en Portugal con mi familia, yo me voy a ir a Colombia para ganar nada, porque lo que le ofrecieron fue un dinero... Eso es entendible. Esta mañana Juan Salvador decía que Jackson Martínez se lo ofrecieron al Junior. Sí, claro. Okay. Sí, y hay posibilidades. No, porque ya trajeron a... Pero juegan posiciones diferentes. El senador le bajó el dedo. El máximo accionista. Eso contó el man de los domicilios. Contó la historia de cómo se dieron las cosas. Okay. Que Arturo Reyes había dicho, está bien, pero llegó el senador y le dijo, no va. No, porque si está León. Sí, claro. La reciente incorporación. Mucha gente ha pedido que Junior traiga otro 9. Pero que no lo hayan traído me parece como un voto de confianza a León y nos sugiere que el técnico confía mucho en León como el relevo de Vaca. No es el técnico, es el directivo. ¿Cuál? Arturo. El tocayo. Arturo Char, sí, claro. El otro Arturo. Claro. Insiste. Porque él fue que trajo a León. Él fue que trajo a León de Pereira. Es que cuando hay intereses de por medio, sí, la objetividad se pierde. No, y es la política que lastimosamente tiene que manejar cualquier técnico que llega al Junior. Pero yo creo que el tema de Brian, yo creo que Brian se ganó por lo menos estar en un equipo grande.
por todo. No, yo sí creo que Brian puede ser un buen relevo para Vaca, honestamente. Yo sé que ya la gente lo quiere crucificar después de dos partidos. Si quieren crucificar también a Berrío por fallar un gol. No, y a Estupiñán, que ni siquiera ha jugado. El tema con Estupiñán es que enseguida lo comparan con C3, con Tolosa. Uh-huh. Mijo, deje que llegue. No, y además, me parece injusto la comparación con C3, porque hay que recordar que la expectativa con C3 es un contexto completamente distinto. C3 sí. Era un jugador joven y esperábamos verlo explotarse en el Junior y que llegara otro, incluso otro llegó a estar en la mira de varios equipos de Europa. ¿Por qué no lo vendieron antes? Sí, me hubiera gustado que lo... Imagínate. Oye, ¿cómo lo Waffer se hubiera empaquetado con... ¿Cómo lo vieron ahora en el Medellín? Está... Yo lo veo igual. Sí, igual. Se pegó una adelgazada. Se ve que la dieta ya es más sencilla. Sí, se había como aumentado. Porque es que aquí, Mateo, las arepitas de huevo, esto, lo otro, no es fácil. Yo lo veo es... O sea, yo sigue con las falencias de definición. Pero yo no vi a C3 gordo. Lo vi más forzudo. Más pesado, no como de fuera con de... Con más masa, con más fibra. Con más masa. Y yo no sé quién carajo le sugirió a C3 que aumentara de músculo. No, si se adelgazó, Mateo. Cambió hasta de corte. No, ahora, pero estoy hablando en los últimos momentos que tuvo en el Junior. Ya en Medellín regresó al peso en que estaba, pero en Junior creo que subió de músculo, subió de masa. Creo que está ahora mucho más lineal. Sí, pero estoy diciendo, de nuevo, estoy hablando de los últimos partidos en el Junior. Sí. Okay. Subió de masa, subió de músculo. Y perdió su mejor habilidad, que era su rapidez. Exactamente. Es que allá no está ganando lo mismo que ganaba aquí. Claro, Rocha. No, pero no tiene nada que ver. Estás diciendo que está pasando hambre. No, no dice que está pasando hambre, pero pasando hambre no gana lo mismo. La realidad es que el preparador físico le dijo, tienes que bajar. Claro. Te necesitamos más ágil. Ay, aquí no es Barranquilla. Así es, acumulando grasa. El chino puede ser titular hoy, esta noche, esta tarde. El chino, yo no Sandoval. Sé. Le iban a dar ese voto de confianza. Un por Berrío. Podría ser por Berrío, me dijeron. Pero como volante. Como volante. Como lo que lo trajeron, como extremo. Como extremo. Como interior. Sí. Guti había hablado de ese cambio táctico que había probado Arturo Reyes de poner a Sandoval. Sí, es como... que Arturo Reyes, Sandoval en el Barranquilla jugaba como interior. Porque la delantera de él era Caraballo, que lastimosamente no le dio con Colombia. Leider Verdugo y este chico Manuel Manga. Y el chino era como un volante entre 6 y 8. Conectado al mediocampo. Claro. Pero con de todas maneras asistió bastantes veces a los compañeros y como él tiene gol, llegaba a gol. Bueno, me imagino que Rocha Karina tiene la alineación para el partido de hoy. Bueno, él la tiró ayer, pero no sé. Me imagino que ahora está más cercana a la realidad. Wilmer Pacheco va a ser lateral por derecha. Rosero. Pero antes de la defensa, Jefferson Martínez publicó una foto interesante ayer. Yo la compartí en el grupo de satélite interno. Puso como una foto de él con la camisa de Junior. Vamos a buscarlo aquí. Y me pareció curioso, o sea, el tuit como tal. Puso un emoji como picando el ojo. No picando el ojo, con una sonrisa como pica. Como que nos pueden sorprender. Entonces, ¿hay posibilidad de Jefferson ser titular hoy o no? No, no. Ok, bueno. ¿Hay posibilidad de qué? De más posibilidades hay de qué, de que. De que vaya a llover al estadio hoy, pero no. No va a ir al estadio, ¿verdad? No, no. No te culpo por ese horario, pero... No, es que lo ponen a uno a escoger entre Junior y Colombia. No, pero no es por eso. Sino no, pero yo te lo digo porque hay personas que dicen... Y también tiene la Selección Colombia de béisbol. No, tienes un enredo ahí. Bueno, yo voy a estar en la cabina, creo que... Bueno, no voy a estar en la cabina. El hecho es que la defensa va a estar Rosero, Ortiz o Andueza si le llega el transfer. Y por izquierda, Torralbo va a ser el partido... Debut de... A Mauri Torralbo. No me ha encantado Edwin Herrera, no me parece malo, pero. No. Muy solo, lo deja muy solo también. Suplente. Muy suplente y no se une al ataque, que sí. Es lo que más me preocupa. De pronto un buen suplente. Yo creo que lo deja muy solo. Yo creo que él no tiene un jugador que tú digas,
Me va a hacer la banda, ¿no? Sí, pero él no sube a asociarse con Cariaco por la izquierda. Pocas veces lo vi hacer eso. Y por eso ese pase errado de Didier, que fue la burla de todo el mundo. Eso todavía me pregunto. ¿A qué vio Didier? Porque Didier esperaba Herrera estar un poquito más adelante. Por eso puso el pase ahí. Entonces, eso no quiero justificar a Didier, porque fue una embarrada grave, pero Herrera tampoco lo ayudó, porque él siempre se queda con más atrás. Hombre. Sí. Bueno, el medio campo. Homer Martínez, Verdugo, y aquí está la duda si va a Berrío o el chino, Sandoval. Uh-huh. Puede ser o Berrío o... ¿A quién les gustaría a ustedes? Que le den el chance al chino, a ver qué es lo que es. A mí me ha gustado Berrío. La verdad es que hasta cierto punto me gustaría ver más bien el chino como un extremo. Pero como un extremo. A ver, es que tal vez en el Unión podemos hacer esas pruebas. Y no quiero menospreciar el Unión Magdalena, pero sin el jugador Hinojosa, pues con razón. A ver un cambio drástico. Ellos hicieron unos fichajes hace poquito, ¿no? Alex Mejía, que es un volante de marca. Mejía. Va a jugar hoy. Va a jugar. Ay, Dios mío. No, me imagino que va a meter pata como loco. Va a jugar y Juan Camilo Angulo también va a jugar. Van a jugar los dos de titular. Por la banda derecha, Juanca. Yo si fuera apostador. ¿Por qué? Si fuera. Ya soy apostador retirado. No, sí, es verdad. Por ahora. Ah, ok. Pero es como esos retiros como de Tom Brady o Serena Williams que uno no sabe si es verdad o no. Uh-huh. Messi con la selección argentina. O Messi con la selección argentina que se retiró que como dos veces. Si yo fuera apostador, yo apostaría que a Mejía le saquen una tarjeta roja. Yo pienso que por eso es que pone al chino, ¿sabes? Para provocarlo. Sí. Y para que el chino le diga vaina a Mejía. ¿Quién cuida a Quintero? Rocha ya terminó la alineación. No, Quintero. Uh-huh. Además va a estar Cariaco. Y arriba Carlos Arturo Vaca. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué hace Cariaco. Si finalmente cuando tira la bola entra al arco. Sí, porque en Santa Marta están convencidos de que el Unión puede hacer el pelea al Junior. Por lo menos va a estar Ramiro Sánchez, Juan Camilo Angulo que debuta, Ronaldo Lora, Jairo Palomino, Nicolás Gil, Brian Correa, Giancarlos Bayer, pero este no es alemán, sino es argentino, uh-huh. Alexander Mejía, Fabián Cantillo, uh-huh. Isaac Amargo y Joel Contreras. Bueno. ¿Y el caballito Márquez ni por ahí? No, el caballo Márquez está lesionado. El caballito. Uh-huh. El Pony Márquez está en recuperación. Los dos jugadores que más le tengo temor de ese equipo son Joel Contreras y Isaac Camargo. Ah. Bueno, y Cantillo. Sí, pero en ataque esos dos son bravos. Bueno. Es más, ese jugador. Así quedó la alineación para el día de hoy. Hoy juega el Junior contra el Unión Magdalena a las 6 y 5, ¿no? 6 y 5. Sí, siempre 6 y 15, 6 y 5, 6 y 10. Yo creo que la gente está esperando. No solo ganar, sino ganar de una forma contundente. Creo que la gente quiere ver un poquito más de Quintero, que no ha jugado mal, pero creo que no ha llegado a su nivel máximo. Y vamos a ver lo que pasa. Pero ahora yo les digo algo, sí. Si la cosa se pone aburrida, ahí tienen a los vaqueros y a los venezolanos que van a jugar sí, esta noche. La semifinal, también hay la selección. Lo que se llaman Los Leones. Los Leones. Sí. Los Leones de... No recuerdo la ciudad. No es Caracas. Creo que Leones de Caracas. De Caracas, claro. Karina, también hay la selección sub-20, uh-huh. que juega contra Brasil. No solo está jugando para seguir vivos en la Sudamericana, sino también por el cupo al Mundial sub-20. Uh-huh. Si hay un empate hoy entre Ecuador y Venezuela, Colombia juega el partido sin presión. Ya clasificado. Bueno, al Mundial. Ok, importante eso. Lo otro es la decisión de no convocar a Didier Moreno. Yo creo que hablando de originalidad, ¿cómo uno puede ser un técnico original? Tomando las decisiones difíciles. Y yo creo que vamos a ver, ojalá le sale el resultado a Reyes, porque me parece la decisión correcta. Lo que pasa es que en el fútbol a veces uno toma la decisión correcta y no te sale. Pero la pregunta es, ¿y si le sale? No, si le sale todavía eso, mejor. Eso no, lo dije yo ayer. Y si le sale y entonces después... Si no Hierre, teniendo a Didier, el equipo gana. Pobre Didier. Si pierde el Junior, a lo mejor el camerino
Se revienta. Entonces tiene que ganar Junior. Arturo Reyes tiene que pensar bien cómo plantea el equipo. Pero si él gana hoy con Junior, yo creo que incluso se gana mucha de la hinchada. Los clásicos no se juegan, porque se ganan. Porque es clásico y gana por él sacar a Didier de la convocatoria. La gente va a empezar a creer un poco más en él. Se atrevió el hombre. Se atrevió. Me gusta eso. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Ya está a la venta Un satélite fuera de serie, un libro sobre la vida del periodista Abel González Chávez, escrito por la doctora Claudia González Oliva. Lo puedes adquirir a través del número de WhatsApp +1-305-967-3501. También lo puedes adquirir a través de Amazon y Kindle y en la Librería Nacional en Barranquilla, en la sede del Prado, carrera 53-75-129, Buenavista y Viva, y en Cartagena, en la calle 2 de Vadillo, 3627. Adquiérelo ya. Programa Satélite. Escúchanos de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. por la 1010 AM del Sistema Cardenal. Programa Satélite. No te lo puedes perder. Programa Satélite. Más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano. La gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón? Proverbio chino. Esto es Programa Satélite, que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, la capital deportiva de nuestro país. Estamos a nombre de Unilegal, que es una alianza en el Caribe colombiano para beneficiar a estudiantes de derecho y a personas que requieran de un apoyo legal en algún asunto cotidiano. No sabes cómo normalizar tus predios, qué derechos tienes en tu trabajo, cómo divorciarte, cómo comprar un vehículo, cómo crear una empresa y, por supuesto, defenderte si tienes un caso legal. El costo de la llamada, $25,000 por espacio de 45 minutos. Si te quieres comunicar con un ilegal, puedes hacerlo al 324-599-8125. 324-599-8125. Un ilegal. Vamos a saludar rápidamente a Juan Carlos Rocha, a toda la gente que ha estado allí pendiente en el chat. Alguien preguntaba, ¿veo algo diferente en el set o son ideas mías? No, en la mesa. Sí, cambiamos de mesa. Este no hace tanto ruido, mira, lo estoy golpeando, sí, no se escucha. Esta mesa es una mesa diseñada antes cada toque especialmente para nosotros.
Hay unos toques que les hace falta. Sí. Pero ahí vamos. Ahí no, y Karina, por cierto, escuché por ahí a alguien decir que el que me asesora con mi imagen es el mismo que asesoraba a Diomedes Díaz. Ajá, pero a Dios mediante le fue bien. Sí, yo lo voy a aceptar como algo bien positivo. A veces salía despelucado, sudado y todo, pero... Pero la camisa pero siempre bien. Es bacana. Así soy yo también, a veces salgo despelucado. Peinado. Sudado no tanto. Que a veces... Aquí es difícil sudar con este aire acondicionado. Sí, sí. Que a veces sudado por buscar siempre la noticia Rocha. Sí. Porque, o sea, siempre está por fuera. Pero ahora va lento. Ahora va más lento. Vamos, Juan Carlos, con toda la gente que a propósito de la noticia, quiero pasar que es un tema largo, okay. Lo del transfer, pero ya está habilitado para jugar Federico Andueza. Sí. Es una buena noticia, hay que verlo. Aquí me acaba de confirmar aquí. Confirmación de fuente oficial. Bueno, saludos al Xavi. Entonces, el hecho es que el hombre va a ser titular hoy al lado de Dani Rosero. Esto quiere decir que saldría de la convocatoria. Sería Ortiz, Hugo, Castrillón. Sí, porque necesitamos un defensa que quede en la banca, ¿no? Sí. Okay. Así es. Entonces, Federico Andueza va a jugar hoy ante el Unión Magdalena. Saludos para toda la gente que está en sintonía a través de los 1010 AM, porque toda esa gente también que nos escucha y nos puede reportar. Claro. Siempre están pendientes. Alfonso Aníbal Vendec, excelente programa. Ana María Blanco, Bebe Fin, Carlos Andrés Rodríguez, Cristóbal Rivero, Dairo Cañas, David, también al usuario David Palacio, Diego Orozco de Ávila, Eduardo José, el Bajaya Sudamericano, feliz día de periodista, bacano el programa como siempre. Saludos también para Ernesto Pinilla Villalba, Elmer Martínez desde Macondo Sucre. Hay un Macondo en Sucre. Macondo Sucre, Sucre se llama así. Fran Rivera, Felipe Martínez, Gerardo Armeria desde Orlando, Florida, un fuerte abrazo. Harold de la Hoz, Isaías Fontalvo, Javier Abello desde Panamá, Jason Javier Romero Muñoz, José Purido, Jorge Oliveros, Yosimar Conde, Juan Carlos Gómez Quinto de Bogotá, Jürgen H., Leonardo Sten, Luis Angulo, Luis Felipe Caballero, Luis Rodríguez, Luisa Carbonot, dice feliz día a todos los integrantes de la mesa de trabajo del programa Satélite. Dios los bendiga por su labor. Muchas desde gracias. La Perla de Otún. Pero no lea los comentarios porque si no, no alcanzamos. Marlon Alfredo, gracias desde... Quebec, Canadá. Marlon Cabrera también saludos desde Singapur, escuchándolo mientras labora. Oye, yo he escuchado que la comida de calle en Singapur es algo increíble, que el mercado ahí en Singapur, para esa comida que venden ahí en el mercado. Que es Mateo, en Hong Kong también. Sí, sí, claro. Néstor Jiménez desde Envigado, Antioquia. Rafa habla, Rafael Rosillo. Radnar Arias, también para Rebeca de la Osa. Renberto Muñoz. Roberto 82175 desde Carolina del Norte, con calorcito. Ronald Forero desde Santiago de Chile. Saúl Ortega. Sadán Arcón, saludos para Sadán. Uy, siempre ahí el hombre vigilando todo lo que pasa. Tavo también, un payuniorista. ¿Cómo está Balaquilla? A Joselito lo matan en Aguacherna, mi bro. Saludos, Rocha, la camisa de cuaderno rayado. Guti, tírate de pecho. Víctor Roa, William Adán, William Osorio desde Codazzi Cesar, también para... Sí. Alex Stevenson, Henry Borges y Leonardo Macías desde Cali. Okay. Rocha no quiere dejar por fuera ninguno de los oyentes que comenta por YouTube. Y Jorge Enrique Pérez. Lo que pasa es que Rocha es inteligente porque si él deja uno por fuera, el que recibe quejas es él. Sí. Y como él se anda encontrando con los oyentes en la calle. Oye, Mateo, hoy no te van a poder decir nada de la camisa porque es gris. Así que. Sí. Ahí. Yo quería. Se fregó la cosa. No, yo escogí una camisa un poco neutral a propósito para ver con qué salían los oyentes. Hoy me quise poner de verde para resaltar un poco. No, la esperanza, no. Color esperanza. Vamos a ver. La esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. El verde es el color de la esperanza. Eso dice. Pensé que era de envidia. No. No, pero en serio. No, en serio, es el verde esperanza, siempre dicen así. Esperanza, pero puede ser de las dos. Porque es de la naturaleza, tal vez. Pero también dice que verde es el color de la envidia. Ah, bueno, no sé. Que estás verde de la envidia. Eso es. Fíjate que cuando se habla del aura de las personas, el verde es de la nobleza. Sí, de la gente con buen corazón. Hay gente que supuestamente ve las auras
de las personas. Sí, y, sí, sí. Y supuestamente esa aura, ese color, dice algo de tu espíritu. De tu espíritu, sí. Okay. Y la gente con el espíritu verde. Sí, si tú ves un man y le sigue una nube, no. Una nube verde, ¿cómo es la persona? Ay, Mateo, por favor. No, pero en serio, ¿cómo? Oye, me quieres sabotear. No, mi te color, estoy. Es una pregunta. ¿Cómo es la persona que le sigue una aura verde? Ay, Dios mío. ¿Pero cómo es? ¿Qué dice? Tú no sabes. No, yo te dije que si se ve verde es noble de corazón. Ah, ok. Si tú te quieres ir para otro lado, eso no. Es tu quieres irte para otra naturaleza. Bueno, oigan. La naturaleza, claro. Mateo. Bueno, vamos. La envidia y la esperanza tienen el mismo. Vámonos color. Con la okay. Peñonera de Guti. Atentos la gente de producción. Ahí nos va. ¡Paren todo! Porque hoy es el día. En estos momentos, en programa Satélite, inicia la Peñonera de Guti. Ni con camisa gris Mateo se queda quieto. Benjamín Gutiérrez. Aquí a la cámara, ¿no? Anda, oído, ¿quién está ahí? El señor Pacho Vélez. También estirada la foto de Pacho sí, Vélez en ese video. Se hizo cirugía plástica. Pacho señor Vélez. Pacho Vélez, señor Steven Arce, señor Tino Asprilla, señor Fabián Vargas. Parece que cuando están como quedados, hablar de Junior les da vida. Cuando tú te refieres a algo provinciano, te refieres a algo con talento. Porque más provinciano que Juan Gosaín no hay. Que Gabriel García Márquez. No hay. Así que usar señor, la palabra provincial como un insulto. Sí, sí. Así que señor Pacho Vélez. Gabriel García Márquez. Carlos Vive. Preocúpese por la vida que tiene en el ojo, no por la pajita que hay en el ojo del Junior. Rafael Escalona. Así que señor Pacho Vélez. Me gustó lo que le dijo Melissa Martínez. No somos ninguno riquillos. Sí, así señor. Que respeto. El pibe Valderrama. No. Oye, ¿y qué más? Sigue. Carlos Vives es provincial. Claro. Clásico de la provincia. Clásico de la provincia. Claro. Porque eso fue lo que lo hizo. Así que, señor Pacho sí, Vélez y señores de Dios. Los Grammys con. Él, sus antecedentes no son. Y señores claro. De, claro que déjeme, sí. No me emboleten el peñón. No. Él viene de una clase burguesa. Y señores de ESPN. Parece que Junior debiera patentizar el nombre para que no cobre tanto, mi hermano. Respete a Barranquilla, respete al Junior, pero sobre todo respete a la profesión. No sea tan parcial. ¡No más Pacho Vélez! Oye, pero... Sí, solo regresando a ese punto de Carlos Vive, su papá era ejecutivo de una empresa. De no, un canal pero de el hombre, gracias al clásico de la provincia, fue que se pudo dar conocer claro. Internacionalmente y además le dio vida a los junglares de antaño. Sí. Es una persona no que no es provincial, que le gusta lo provincial. Y aparte, o quiere ser provincial. Y aparte, la gota fría. Sí, la gota fría. La gota fría es más provinciano que. Que el ajiaco en Bogotá, Pacho Vélez. Señores de sí, Win Sports. Pero uno puede ser de otra parte o de otro entorno que no es provincial. Señores de Win Sports más. ¿Cuánto pagarías tú por 35,000 pesos? ¿Qué plataforma pagarías tú, Rocha? Ay, bueno, no. Netflix vale 20,000. Netflix. ¿Qué pagarías tú? ¿Cuánto cuesta Win? Te voy a tirar un dato. ¿Cuánto cuesta Win al mes? 35,000. Aumentó a 35,000. ¿Tú sabes cuánto cuesta comprar el pase de NBA? Con las mejores cámaras del mundo, con las mejores producciones en el deporte. ¿Sabes cuánto cuesta? 38,000 pesos al mes. O sea, 3,000 pesos más, nada más que. La pregunta y es. Y uno comparando las cámaras de la NBA con mejores cámaras. Y este dinero. Eso es como vender un perfume de pachulí a un precio. De pachulín para Pacho Vélez. Este dinero. A un precio de Cartier. Este dinero. Supuestamente es para los clubes. ¿Y dónde está? Y los clubes cada día más pobres. Y cuando el señor Fachar dice que esta es una liga de pobres, entonces, ay, es que el señor Fachar no sabe de negocio. ¿Me vas a decir tú que no sabe de negocio? Puede que no sepa, pero el negocio sí sabe. Y lo otro. Ahora, el talón de Aquiles es el Junior, porque negocios buenos no se han hecho ahí. Pero en otros sí. Ah, bueno. Entonces, 35,000 pesos para ver a Jaguares Equidad. No tengo nada en contra de Alexis García ni de Pisces. O sea, pero perder todo ese tiempo. Y mira lo que dijo Rocha ayer. Allá en Montería no se compra ese canal. Claro. 35,000 pesos. Oye, me ha dolido en el alma. 35,000 pesos. Con eso, llamas a un ilegal y te quedan 10,000 barras. No, así, ¿verdad? Una consulta y con te alcanza. Así que, señores de Wing,
se te resuelve tremendo problema porque compramos queso por lo menos plátano, por lo menos para ver win para ver la cara a periodista un poquito amargado, no, mejor no. Feliz día al periodista, a la gente de Win también. Bueno, feliz día. Un bonus track. Dale, Rocha. Bonus track. ¿Cómo es posible? Oye, que revientan y revientan y construyen y no completan. Mira este desorden. Uno como peatón, porque en estos días estoy peatón. Peatón. Sí, porque voy caminando por la calle. Mira, ¿dónde se ubica la gente? Por eso es que pasó, comenzando la semana, la señora que se cayó en el hueco, porque no hay señalización. Y dice, no, que tiene que ver la gente por dónde camina. ¿Por dónde camina qué? Por favor. Oye, eso tapan, destapan hueco. Y ya lo que está construido, vienen y vuelven y revienten y no ponen ningún tipo de señalización. ¿Qué pasa, control urbano? ¿Qué pasa, alcaldía de Barranquilla? Te está quedando grande la ciudad. Esto es caos todos los días, por Dios. ¡Jaime Pumarejo! Se despertó Rocha. Despertó, regresó. Hasta me cascó a mí con el peñón. Oye, pero sí, ese acá está más reventado que un preservativo chimbo. Me golpeé. Me han golpeado Rocha con el peñón. ¿Dónde quedaron mis tarjetas? Ahora que cambiaron la mesa, no me las volvieron a poner. Oye, a la señora que se cayó, le recuerdo que ella puede demandar al Estado. Oye, sí, ¿verdad? Abogado, por favor, tomen el caso. Oiga, yo quería mostrarle a la gente que nos ve por YouTube esta nueva embarcación voladora, señores, el C8, que se presentó en una feria tecnológica en Las Vegas, se llama CES. En CES siempre muestran, es más, Yeyito fue uno de los, se descubre en una de estas ferias cuando Sergio Martínez y la doctora Claudia González estuvieron en esta feria en Las Vegas. Descubren en Las Vegas, Nevada, y descubren a Yeyito. La empresa se llama Candela, es una empresa, ya les digo de dónde es, se me escapa aquí, caramba. Bueno, ahora no puedo verlo por algo. Sueca, es una empresa sueca. Y velocidad 37 kilómetros por hora, y estamos hablando de que este es un bote de velocidad, es eléctrico. Entonces, muy interesante, porque de verdad que fue una de las cosas que más llamó la atención. Más llamó la atención. Barco es eléctrico, volador. Es eléctrico, no necesita gasolina. Uh-huh. Y puede manejar una velocidad de 37 kilómetros por hora por espacio de dos horas. Pero Karina, uno cogiendo una lancha, a veces se siente como si fuera una lancha voladora. Oye, sí. Esa tecnología, especialmente cuando tú vienes de regreso de las Islas de Rosario, Mateo. Eso es una locura. Sí. Pero lo bueno es que si puede volar, Mateo, precisamente el olaje. El oleaje, ¿se dice olaje o oleaje? Oleaje, ¿no? Oleaje, se me escapa la palabra. Hace que la lancha no brinque tanto. Entonces, para las personas que sufren de mareo, es una buena opción. Este barco. Bueno, tú me dijiste como barco, no toca las olas, no toca las olas, sino que va sobrevolando. Wow, pero no la hace brincar tanto como cualquier otra. Yo me imaginaba un barco con alas, una vaina así. Saca unas alas. Sí, wow. Tiene unas alitas. Wow. Sí. El barco volador. Así que, quién sabe cuándo llegará aquí a Barranquilla, como los autos voladores. ¿Será si que si llega? El tráfico es malo terrestre, imagínate en el aire. ¿Será que será llega? La locura. No, bueno, con tanto edificio que vamos a tener. Con los cables, ¿cómo vas a hacer? Ah, no, supuestamente ya los están metiendo bajo tierra, ¿no? Sí. Ok. Mm. Pero si uno renta ahí una lancha y prende un tabaco, también uno puede sentir. No, hombre, Mateo, por Dios. Ya van. Ponte serio. Yo no sé. Tráigame la. Ya, se va de amarilla, Mateo. Amarela. No hay vuelta atrás. Te han perdonado ya tres faltas, ya una cuarta. Favor, no te muchas la gracias, perdono. Alan Lara. Ahí te va la. Saluda a Walmer. De una. Walmer Lara. A Dios Walmer Lara. Tenemos que invitar a Walmer al estudio para que venga y hacer la comparación, para ver si la gente está de acuerdo con Pacheco. Oye, algo también que alegró a mucha gente es que ya básicamente el peaje de Papiros, ¿no? Por 45 días finalmente no van a cobrar peaje. Parece que el presidente de la ANI finalmente, después que lo buscaron por todos lados,
Y ya dijo, 45 días gratis. Se tuvo que estar el ministro de Transporte, también estuvo ahí metido. Sí, el ministro de Transporte como que le aló las orejas. Le mandó datos para que tuviera internet, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Compartió el hotspot que llama. Y que no, porque no aparecía porque la conexión no se le dio, yo no sé. Bueno, manda en cáscara, ¿no? Bueno, oye, dos cosas. ¿A qué hora juega? Esto, escuche, sí. De 20 a 30 nudos son los vientos, o sea, 37 hasta 55 oh, kilómetros los vientos que estamos experimentando acá en la ciudad de Barranquilla. En la noche, por ejemplo, anoche hacía una brisa tan fuerte que... Hay que estar agarrado, hay que agarrarse. Sí, no, sí, los flacos fuerte, nos metemos unos peñones en el bolsillo para tener fuerte. Y esto es para toda la nosotros costa. Nosotros los flacos, los dijo flacos, Guti. Dije los flacos. Guti, bueno, si se adelgazó Guti. Yo estoy delgado. No, está delgado. Guti, perdió bastante tú peso. Tú y yo formamos grupo de los ex flacos. No, Mateo, no. Los dos. Los que antes éramos flacos y todavía nos consideramos flacos. Es verdad, el tema de los peñones, hay que meterse algo que, porque es muy... Cuando es tú muy... has sido flaco por tanto tiempo, aunque estés gordo, sigues pensando como flaco. ¡Ey, flaco! Sí, es. Saludos a los flacos de producción. Pasa lo contrario a los gordos. Cuando tú has sido gordo por tanto tiempo, ¿verdad? Y esto lo dicen los psicólogos. Pierdes el peso. Pierdes peso, todavía te sigues sintiendo. Y tu mentalidad te lleva a eso. Y de tantas las cosas positivas de Barranquilla y el crecimiento que se ha visto en los últimos años en la cosa, es que realmente somos innovadores en cuanto a la cirugía plástica y estas tácticas para perder peso. Uno aquí en Barranquilla ve una gente que de pronto, de un día para el otro, como se lo hubieran espichado la barriga. Y es que hay inyecciones y todo aquí. Y tú sabes que esta ahora, esto es el paraíso plástico. Pero tú no sabes que la gente, las estrategias que usan los pelados pupi de aquí de Barranquilla hace unos años, ahora son tendencia en Hollywood. Los spa. Mateo, las inyecciones de la cara, de tácticas para Mateo, reducir. Yo he visto gente, he visto ¿ves? Mujeres ajá. que van a los centros comerciales con sus vendas en la cara, con sus. Hasta esas. Que me sorprendió, yo decía, wow, esta señora salió del hospital a caminar por el centro comercial con faja, sí, fajada toda ella y imagínate. Como si nada, como lo más no, por eso, del por mundo. Eso las estrellas de Hollywood vienen acá a Barranquilla, porque yo las estrellas de Hollywood, ¿cuál? Sí, hay gente que llega aquí a Barranquilla, no recuerdo los nombres, pero han llegado actores para hacerse sus operaciones, eso sí. No es verdad, Rocha. Yo sé que Brasil es el no, realmente. No, el pero Barranquilla ha tomado, sí, hay gente. Viene bastante anónimo, ¿no? Sí pero eso. O sea, es lo que, Madonna se hizo la cirugía es que, acá. Es que yo te digo, hace 3 o 4 años, no sé. Ojalá que no, porque no es buena publicidad no, para el cirujano plástico de Barranquilla. Pero yo hace 3 o 4 años, yo vi a un amigo. Oleaje. Okay. Yo vi a un amigo que tenía hace 3 años. Le dije, joda, loco. Pareciera como si te hubieras pichado la barriga, o sea, con ese cambio tan drástico. Y es que no, en Mateo en Medellín también. Sí, en Medellín también. O sea, de Barranquilla pero pasa a Cartagena y ahí se él ahí me no, explicó, le cobran todo. Él me explicó la táctica de él y a los 3 o 4 años escuché la misma táctica ahora como tendencia en Hollywood entre los actores. Interesante. O sea, Barranquilla, innovadora. Óyeme. No quiero... Por eso es que tú ves tantas clínicas estéticas, ¿sabes? No, y la publicidad en los centros comerciales. Cada mes es un cirujano plástico. Y sabemos que esas publicidades no son baratas. No son baratas. Son bastante costosas. Queríamos poner una publicidad de Guti. ¿De qué? Hablando con Rocha, no sé. Yo empecé a investigar lo de la publicidad. ¿Sabes cuánto vale una publicidad, por ejemplo, en el Buenavista, en esas pantallas gigantes? Ok, ¿cuánto? 40 millones. Ok. Eso es el mismo precio que me dieron cuando pregunté por el desfile de tangas que va a organizar. Oye, Wikipedia. 40 millones, wow. Lo quería poner, sí. Tremendo. Bueno. Quería poner la cara de Guti ahí en la... Ay, Mateo. Pero no, 40 Finalizamos millones. Finalizamos satélite con qué, Rocha. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? Sorpresa, Andueza, definitivamente, posiblemente hoy. No va. Definitivamente, va. Posiblemente. No va, él va. Él va. De alguna forma. Y el chino Sandoval podría ser titular. Podría ser titular. O sea, no lo reafirmó por si las moscas. Por si las moscas. No, porque uno nunca sabe con Artero. Así es. Bueno, no, se y nos además acabó. Por la ventaja que está presentando el Unión con Alex Mejía, claro. Sí, pero tenemos a Juanfer.
Por eso, porque es una ventaja que hoy salga Alex Mejía de titular con Unión Magdalena. Sobre todo porque juega, Alex Mejía tiene varios meses sin jugar. Sí. Claro. Me preocupa es la rodilla de Juanfer, porque Leñero sí es. A lo mejor de quizás Juanfer ni siquiera, ¿tú crees que son capaces de banquearlo para dejarlo descansar un poquito? Porque jugó dos partidos los 90 minutos. Hace rato no hacía eso. Veremos la jerarquía del técnico, ¿no? Si en otras noticias, antes de irnos, Karina, tenemos que superir. Cristiano Ronaldo, hablando de super, metió un super hat-trick en Arabia Saudita. Y yo solo quiero decir, si tú te despiertas en la mañana para ver partido de Arabia Saudita, solo para ver... Está frito. Solo para ver Ronaldo, me das asco. Te felicito, Mateo. Pero el partido no fue en la mañana. No fue tan temprano. En la pandemia veías el béisbol coreano. Cualquiera puede hacer cosas maravillosas. Se nos acabó el tiempo, señores. No, que gane el Junior. Que gane el Junior. No hay clink clink. Bueno, yo lo mencioné al principio. No, pero mucha gente se está conectando y está pidiendo. No, por Dios, no hay clink clink. Hoy no hay clink clink. Hay gente aquí que se tiene que preparar para. Si no llegamos al partido en el segundo tiempo. Así es. Se nos acabó el tiempo. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa. Esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Nosotros los seres humanos que somos rebeldes tendemos a decir, pero ¿por qué tengo que seguir las reglas? Hay mucha gente que se pregunta, ¿y quién es Dios para que yo tenga que seguir? Bueno, cuando ya tú configuras a Dios en tu mente como el hacedor del universo, tú sabes que no es ningún pintado en la pared, que es una persona que tiene por qué conocer todo lo tuyo, porque él es tu arquitecto y tu ingeniero. Entonces, podemos presumir que evidentemente en él hay una buena fe, hay un amor para decirte, para guiarte y decirte cómo debes seguir lo que te conviene. Dale a Dios la oportunidad de servirte. Óyelo, te conviene. Señoras y señores, se nos acabó el time. Satélite, 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 satélite.